En Ecuador, para el monitoreo de los bosques, dentro del sistema utilizamos diferentes herramientas. Las herramientas que estén disponibles, ¿no es cierto?, ahora, sobre todo en este análisis de costo-beneficio, sobre todo porque en países como el mío, ¿no es cierto?, el asignar recursos directos para el desarrollo de herramientas propias a veces es limitado. Entonces, ahí es el uso de estas herramientas de open source, pues nos ha ayudado muchísimo en el monitoreo de bosques. Una de estas herramientas, pues está relacionada justo con las herramientas desarrolladas por FAO. Tenemos una experiencia de algún tiempo con dos herramientas en específico, CEPAL y con Open Forest Collect. Con CEPAL, pues con un especialista en específico, que es Eric Linsky, ¿no es cierto? Comenzamos desde un inicio, ya por el año 2016, a trabajar con él, justamente viendo cómo era esta propuesta inicial de CEPAL. Entonces fuimos su conejillo de Indias, pero realmente nos ha servido mucho, mucho este apoyo. Sobre todo CEPAL para la generación de datos relacionados con la distribución, ¿no es cierto?, de los ecosistemas boscosos, no boscosos, y con el detectar cambios como de deforestación, ¿no es cierto?, cambios en la cobertura de la tierra. Eso es lo que nosotros ocupamos para varios procesos. En el Ecuador el sistema de monitoreo es multipropósito, multiescala. Entonces, en alguno de esos procesos, ¿no es cierto?, el uso principal ha sido el de CEPAL en varias de las etapas de la generación de información. Por otro lado, también tenemos la experiencia con el uso de Open Forest Collect, una herramienta realmente que ayuda mucho con lo que está relacionado a la gestión de la información generada en un inventario forestal. Esta es la herramienta que ocupamos en nuestra Evaluación Nacional Forestal 1, que fue entre el año 2010 y 2014. Entonces, en esta etapa nosotros almacenamos y gestionamos la información de evaluación nacional forestal. Y ahora la estamos usando también en nuestro segundo proceso, que es la Evaluación Nacional Forestal 2.